Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad pues vamos a hacer unas bolsitas de chuche. Estas bolsitas de chuche son ideales para las mesas dulces porque no solo las podemos colocar como decoración, sino que las personas también se las pueden llevar de recuerdo y pueden meter lo que quieran, desde palomitas, galletas y demás. Lo primero que necesitamos son los printables. En la temporada de mesas dulces, al principio, les compartí este vídeo de cómo buscar printables gratis en la web y les doy varias opciones de cómo buscar printables gratis o con bajo presupuesto. Estos, que son estos printables, los he encontrado en una página que se llama Omi Fiesta. Son gratis. Yo en este caso he bajado de Pocoyo porque es un bautizo, pero ustedes pueden buscar una temática diferente, rosa, de comunión, de cualquier estilo que quieran, bebé, adulto. Es cuestión de cambiar los colores y el printable. Y básicamente es hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo con todos los tutoriales de las mesas dulces. Lo primero, pues imprimir. Yo lo hago en casa, en una cartulina blanca escolar, de esas que venden en las librerías, porque sale mejor el printable, con más dureza, más cuerpo, porque en un folio no se representa mucho. Entonces yo lo que hago es buscar cartulinas blancas, las pueden ser de las escolares, de las que venden en las librerías, o comprar en una imprenta cartulinas blancas de un gramaje mucho más alto para que sea más gruesa. Luego imprimo lo que tenga, lo recorto como hemos visto. En ese tutorial de cómo bajar printables también les enseño a editarlos para ponerle el nombre a los printables. Para empezar a ver estos vídeos tienen que ver primero ese, porque es primordial. Y luego, muy fácil, a las bolsitas, que estas bolsitas las he comprado en una tienda de supermercado. La pueden encontrar también en bazares chinos o en cualquier tienda que vendan alimentos, chuches. Son bastante económicas. Me sale 100 bolsitas de estas transparentes, me parece que en 1,5 euros o similar, y la llenamos con lo que queramos. Una opción preciosa, que lo he hecho antes en el canal, es decorar una galleta casera con glass, y quedan preciosas y las metemos dentro de las bolsitas. Otra cosa muy buena de estas bolsitas es que podemos prepararlas una semana antes, incluso dependiendo de lo que le vamos a agregar, antes de la mesa, y eso nos ahorra mucho tiempo, porque ya las tenemos preparadas y decoran muchísimo. La gente se las puede llevar de recuerdo. Lo hago con una grapadora para cerrarla, pero lo pueden hacer con cinta doble cara, con pegamento o lo que tengan a la mano. Y luego lo que hago es grapar el printable, el que yo quiera, el que haya escogido, rosa, de comunión, de cumpleaños, de boda, de bautizo, de lo que yo quiera. Y le agrego una especie de perlita. Y listo, tenemos la bolsita lista. ¿Ven qué linda se ve? Colocadas alrededor de toda la mesa, la gente las coge, se las puede llevar de recuerdo, comerlas cuando quieran y quedan preciosas. Les mando un beso muy 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 grande y espero que les estén gustando estos vídeos de mesa dulce. ¡Adiós!